los pueblos, en ti San y San Felipe. Un saludo a mi pueblo, la capital de Sahoma, sus lindas aguas termales, y su gente generosa. Bueno, lo que estamos cumpliendo ahora es el pago a la tierra por el respeto a la Santa Tierra Pachamama, ¿no? Es lo que estamos haciendo, es que nos dé más productividad, que nos dé más progreso para nuestro pueblo. Hemos puesto dos mesas, una mesa de florecimiento, la otra mesa de prosperidad. El chamán que tenemos ha estado a cargo de este evento, de este pago a la tierra, donde estamos tratando de que no tengamos problemas con todos los grupos participantes que van a venir. Estimamos que van a ser más de 6.000 personas que llegan a nuestro distrito. Para mí el Sarauja es, como le digo, sentimiento. Para mí es el recorrer de nuestras vidas. Es cada pasaje, tanto triste, tanto alegre de nuestras vidas. Lo cantamos en los versos que nos ha usted escuchado. 31 de enero, cumpleaños de mi pueblo, cumpleaños de mi pueblo. La fiesta sigue en febrero, la fiesta sigue en febrero. Carnavales Portamontes, carnavales Portamontes. Bueno, el Sarauja viene de nuestros abuelos. Nosotros prácticamente lo seguimos, es una costumbre bien antigua, donde bailamos nosotros, con nuestros versos nosotros enamoramos a las mujeres, enamoramos a las mujeres también nos responden. Y a veces cantamos a nuestra tierra, cantamos a lo que produce, al maíz, a la papa, a los lugares turísticos, cantamos al sentimiento de nuestra tierra. Nosotros vamos de visita, como le decía, de pueblo en pueblo, visitamos a nuestros familiares. Ellos nos invitan lo que su tierra, su pueblo produce. Aquí estamos en el anexo de Yoho. Yoho produce paltas, nísperos, tunas. Ellos nos invitan. Y así vamos a visitar Quevaya. Ayer hemos visitado Bellavista, Calacoa y así. O sea, un compartir, una hermandad, es de afecto, es de unión entre los pueblos. Anteriormente, o sea, cuando no había la carretera, lógicamente que todos nosotros íbamos a pie. Entonces, nuestro el destino que tomamos era, pues salíamos de aquí de Quevaya, entonces teníamos que ir por camino de herradura. Por decir, no, de aquí partíamos para Calacoa y de Calacoa se bailaba en Bellavista. Luego incluso bajábamos por un camino chico que era de frente, a Cuchumbaya, cortábamos. Llegábamos a Cuchumbaya, bailábamos, entonces regresábamos acá a nuestro pueblo. Thank you.
Más antes se bailaba en los patios. Nosotros íbamos y en cada patio que encontrábamos, entonces ahí se bailaba. En todo el este, y recién al, o sea, a la plaza. Así era anteriormente. En estas fiestas de las Pascuas hacemos el canto a la réplica, a la dama, ¿no? Yo le digo al enamoramiento, al coqueteo, al gesto, ¿no es cierto? Le digo, cuando nosotros cantamos a una pareja, le decimos en aymara, sarahuatana, marcastoque sarahuatana, ¿no? Entonces le digo, vámonos a mi tierra, quiero llevarte de tu tierra a mi tierra, para disfrutar la vida, ¿no? Ese es el encanto al enamoramiento de una pareja que es el gesto de la zarauja, ¿no es cierto? Eso significa en castellano. Quizás muchos se preguntarán por qué dan mucha vuelta. Nuestros ancestros imitaron a las quiulas, pues los quiulas eran unos animales tan similar como lo hicimos los perdices, que en los cerros las quiulas dan vuelta y vuelta y vuelta, y ahí, ¿no?, viene el origen de dar vueltas. Vuestros ancestros miraron esa situación muy importante y hoy lo practicamos también dando vueltas con nuestras mujeres. Bailamos en Carumas, bailamos en Cuchumbaya y también en San Cristóbal. Generalmente familia, familiares. Se dan algunos casos que estamos en pareja y otros que no. O sea, como ya ve, somos personas de que uno se anima a bailar y nos se integran al grupo. Mi suegro, mi suegra, mi cuñado, su esposa, mis tíos, sobrinas, o sea, esa es la conformación del grupo. Es el capitán, ¿no? Se dice ahí del grupo, es el que organiza, el que guía, digamos, puede ser el que más conocido, así puede guiar adelante, ¿no? Como es una persona responsable, es una persona que le gusta también, además tiene que gustarle y tiene que saber tocar también el charango, ¿no? Y que sea del lugar también. Dirigir el grupo, ¿no? Ir adelante, dirigiendo el verso, dando las vueltas, a qué hora uno da las vueltas, ¿no? En cada esquina, el rato de que los visitantes, o sea, los del lugar nos atienden, entonces uno tiene que también corresponderles. Como usted se ha venido observando, son costumbres de que están comprometidos los danzarines.
tres distritos tenemos que visitar. Y luego en la tarde, ¿no?, ya retornamos, porque esto antes se hacía de que se bailaba pues de lunes hasta el día viernes. Participar pues significa, no sé, es algo que es nato, es un sentimiento que lo traigo muy dentro de mí, ¿no? Dando realce a las costumbres de mi tierra, ¿no?, y que quisiéramos que perdure esto en el tiempo, que nunca se pierda. Como tenía mi papá el charango, yo agarré de escondidas, agarraba, rascaba como él tocaba, ¿no?, miraba y así sucesivamente me trató también de enseñar y aprendí un poco más y así como ya participé en grupos, vi cómo tocaban el charango y me enseñaban y del mismo grupo traté de aprender. Yo también me esforcé en aprender porque me gustó, me encantó, dije, si mis abuelos bailaron en Zarauja, yo por qué no puedo bailar, que anteriormente lo habían practicado, porque antes, según mi abuelo me contaba que no había, digamos, música. Entonces, ¿qué hacían? Entonces ellos agarraron, cultivaron, hicieron un charango, empezaron a tocar, salieron con las parejas a bailar. O sea, antes los grupos eran máximo creo que de 5 parejas. Hoy en día está usted viendo, creo que son 10 hasta 15 parejas, o sea, buena cantidad. Digamos, la primera cuerda es el requinto, ¿no? Obviamente que esa es la guía para poder afinar el charango, ¿no? Tenemos en tres escalas, en grupos de, digamos, en la parte de abajo son 5, al medio son 7, arriba son 5 y 2 requintos en los extremos, ¿no? Y nosotros ahora ya obviamente estamos ocupando un afinador. Era de acuerdo al oído, ¿no?, de acuerdo a la música del Zarauja, y de acuerdo a las escalas, nosotros lo requintamos, lo afinamos el charango y empieza el sonido. La escala del centro, por ejemplo, está en bemol. ¿Sí? Y la parte de abajo está en sol. De acuerdo también al tipo del charango, ¿no?, porque hay unos como que son más pequeños y no da a los más grandes. Entonces, obviamente, cada grupo, como diferentes, se organizan, ven de acuerdo al charango, el tamaño, empiezan a hacer el afine. Cada grupo, o sea, lo refina más bajo. Yo y otros, como usted lo ve, nosotros somos un poco más alto. O sea, es la diferencia de los charangos. Unos más bajos, otros más altos. Solo... Y también la música es, claro, diferente, ¿no? Otros son más lentos, otros más alegres. O sea, es la diferencia. En el, ¿no?, caso de ustedes, que se llaman los alegres. Así es. ¿Cómo es su música? O sea, nuestra música, por algo, o sea, el nombre lo dice, ¿no? Los alegres. Nosotros somos un poco rapiditos. Alegres, ¿no? Alegremente. Claro. Es la diferencia, ¿no? Patrimonio de la nación, en San
estamos vistiendo unas polleras de color verde en la parte interna. En la parte superior llevamos una pollera morada, un corpiño, ya sea del color que nosotros identifiquemos. Llevamos una liguilla de color verde. Nuestros adornos que nos acompañan son los collares, que nosotros tradicionalmente llamamos como rosarios. Un sombrero adornado de flores de multicolores y nuestras ojotas que nos identifican de la zona, ¿no? Son tres días, son tres trajes. Sí, son tres trajes. Dos días salimos de este color y mañana vamos a salir de negro, que le llamamos el azul, la arama, le dicen. Traje negro, pollera negra, igual nuestra camisa, nuestra liguilla, lo que cambiamos es la montera. Ya no llevamos sombrero, sino ya llevamos montera. Cuando yo he despertado, han sido anaco. Y tenían en su montera unas cintas dibujadas bonitos. Y tenía la manga tenía de... En aymara le decían castillo. Castillo. Pero después han ya... Una sola ropa tenían. Entonces ya cambiaron de azul, igual con camisa, con corpiño, todo. Ya tenían dos modos que de. Este atuendo que he visto hoy es típico de esta zona, de la parte alta de Moquegua. Toda esta región, Distrito Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal, usamos estos trajes. Estos trajes representan a nuestros ancestros, por lo menos desde cuando llegó los españoles. Esta montera, por ellos también, por todo este brillo plateado que tiene, esto nosotros lo llamamos montera. Y está vestido con estos que es prendedores o que se llama chiuches, y lo adornamos con flores para que se vea más bonito por esta tierra tan colorido, por esta época más que todo de flores. Por eso nosotros como que lo hemos modernizado con estos. Más antes mis abuelos era puro flores naturales. Es sí. Lo que nos han dejado, este es se llama el anaco, ese es tejido a mano, de lana de la oveja trasquilado, se empieza a hilar, luego hay que teñirlo y después lo tejemos. Tenemos las polleras bayeta, es también tejido de igual manera, tiene esto, la franjita se llama la buluna, y tenemos también nuestras yigias que también son hechas a mano, tejidas nosotros, a mano. Nosotros mismos hacemos las yigias. Así es. Nosotros antiguamente era con tierras, o algunas hierbas que había, pero ahora como ya se ha pasado el tiempo, lo estamos teñiendo con añilina. La faja, que también es tejida, no sé si ustedes lo ven, es tejida para ajustar nuestra ropa, ¿no es? Nuestros collares, que representa, bueno, esto lo usamos en estas fiestas, de todas las fiestas, ¿no? Este es el, que le dicen, el piche. Y este es el pescado. Es como un lujo que uno utiliza, que representa una alhaja. A esto llamamos nosotros chaulla, por el hecho de acá en la zona, de acá por la laguna de Suches, del Tixani, hay bastante chaulla, decimos en aymara, a los truchas. Entonces, imitaron esto. Esto nosotros también, de generación a generación, de nuestros abuelos, bisabuelos, siempre ya existía netamente de plata, plata puro. Es el que nos sujeta a las liguillas cuando nosotros nos abrigamos con la liguilla, porque este no solo es adorno, es una herramienta, un instrumento típico de esta zona que sirve para cargar a sus hijos, para cargar todo lo que tienen, cosechas, también para abrigarse, que llamamos las liguillas. Entonces, con eso nos prendemos. Acá, esto es un prendedor que, bueno, pues utilizamos en todo momento. Y ahí igual manera se viste
a la muñeca, en cada muñeca, la misma vestimenta. Es lo que igualito tiene acá, esto y todo lo que es los collares. Esto representa la faja. Es así, igual. Esto se prepara durante todo el año. Se va torciendo, tiniendo, ya tejiendo. Y la tejida por lo menos dura 15 días. A 15 días a 3 semanas. Solamente el anaco, o sea, el urco. Y la lig ya es igual. Todo es hilado, torcido, teñido. Entonces eso demora. Anteriormente nuestros abuelos usaban otra tela, lo que es verdadero de la lana de oveja. La faja igual manera. Las damas tejen con la lana torcida y de colores. Sombrero de igual manera es natural de lana de oveja. Está construido un molde. Y Camurén. Ahora, el adorno de las borlas, de igual manera, lo hacemos nosotros mismos. O sea, todo nuestro traje lo confeccionamos nosotros. Cosa natural. Temporada donde se estaba dejando un poco la costumbre. Entonces con este festival se trata de aunar, ¿no? Y también se incentiva de que los grupos participen y puedan cultivar y seguir fortaleciendo esta costumbre tan bonita y sobre todo, ¿no?, muy expresiva. Especialmente que siempre nos lo han llevado nuestros abuelos y nosotros siempre lo estaremos, o sea, siempre llevando esa costumbre hasta que realmente creo que esta costumbre nunca se va a perder. En tocar, zapatear, cantar, silbar, de verdad que es muy grande para nosotros y poco a poco hoy en día estamos valorando más porque veo más grupos de que está, y con esto que se ha creado Patrimonio Cultural de la Nación, efectivamente nos ha hecho abrir los ojos a nosotros de que en realidad tenemos algo que tiene mucho valor. Entonces, así como nuestras autoridades de nuestro país nos han reconocido, entonces tenemos que demostrarlo. Hay algunos cuando les nace, les gusta, lloramos así sanamente, ¿no? De repente por algunas circunstancias que no podemos bailar,
pero nos lloramos porque nos gusta, nos nace, es mucha emoción, sí, es exactamente. Sí. Sí, yo he visto, mi madre es muy amante al zarauja, mi mamá lo baila desde que ella era soltera y a su vez ha visto a su madre, a mi abuela, que en paz descanse, también la ha visto bailar. O sea, esto es, como se dice, se transmite de generación en generación. Yo también tengo una hija actualmente, ella aún es menor de edad, pero yo también ya la estoy inculcando. ¿Por qué? Porque yo quiero dejar esta costumbre que mi madre me ha heredado a mí, que mi abuela nos ha heredado, quiero dejarle también a ella, para que ella continúe.